Bien, vamos a ver un problema de suma de fuerzas. Bien, tenemos este problema. Suma F1 de módulo 5 kilopondios y ángulo con el eje X de 30 grados y F2 de módulo 7 kilopondios y ángulo con el eje X de 240 grados. Bien, vamos a hacerlo. Bien, esta es la representación gráfica. Entonces observemos que este ángulo de aquí pues es 30 grados, ¿de acuerdo? Que igual es más cómodo usar el de 240. Bien, vamos a proceder a descomponer la fuerza. Bien, empezamos por la F1, que es la más fácil. Descomponemos el coseno y el seno. Una vez que tenemos el coseno y el seno, miren que este vector es suma de estos dos vectores, entonces es como decir 5 igual a 3 más 2, pues no ponemos 5 y ponemos 3 más 2. Colocamos este vector y este y nos olvidamos de este, del de 5. Y entonces al descomponer, nos quedarían estos otros dos vectores sumados con el vector unitario en el eje Y y con el vector unitario en el eje Z. Bien, vamos a ver qué pasa con la otra fuerza. Bien, miren que este vector de aquí de 7 kilopondios se descompone en esta componente y en esta otra de aquí. Vamos a usar este triángulo rectángulo y entonces aquí vamos a poner 7 kilopondios por el coseno de 30. Y este vector de aquí será esta componente 7 seno de 30. Miren que este es el triángulo rectángulo que estamos usando y en el eje X no estamos usando el coseno, sino estamos usando el seno. Entonces, aquí pues he descrito el vector F2 descompuesto con su signo como este negativo y este negativo, según el convenio del signo. Pues bien, lo que nos queda es sumar ambos vectores, que es lo que vamos a hacer ahora. Bien, este sería aquí el resultado. Sencillamente volvemos a poner el vector F1, lo sumamos